yo, la presidenta en ese momento, sino porque esa era una trayectoria que también utilizamos con la exposición de víctimas, era que aquello que adquiriéramos tuviera también una referencia artística, que tuviera nombres en el Parlamento, cada vez que adquiriéramos pues, un tipo de obra, por muy pequeña que fuera, porque creía que eso podía ir dándole valor también a la propia institución. Además, después de repasar todas las obras, vi que ninguna mujer había pintado a ninguno de los cuadros anteriores. Y dije, bueno, pues una mujer tiene que pintar mi cuadro o tiene que fotografiarme. Y empecé a repasar nombres y además quería que fuera algo distinto. No quería tampoco que fuera... no habíamos tenido una experiencia muy buena con una obra anterior y pensé, bueno, pues quizá con una fotografía se puede hacer algo distinto, ¿no? Repasando obra, vi que Olga Lele, una mujer a la que conocía porque le había escrito en alguna otra exposición, pues tenía una proyección internacional. Era otra manera de trasladar la institución del Parlamento a todos esos foros en los que ella trabaja y está tan presente. Y dije, bueno, no es a través de Izas con Bilbao mi pretensión que la institución esté en los foros, sino a través de Olga Lele y que la gente identifique que el Parlamento Vasco tiene también una obra suya. Y de esa manera, bueno, pues conseguimos que se hable también de esta institución. Y esa era la pretensión, al menos, que me dio. Quizá voy a dejarle a la artista que explique pues, cómo lo hicimos, pero sí es verdad que tuvimos un momento muy curioso en el momento de sacar las fotografías, porque nos pusimos en un sitio que además nos recomendó una persona de mi pueblo. Cuando recordarás, Olga, estábamos dando vueltas dónde nos podemos fotografiar, dónde podemos sacar una fotografía donde se vea Ibiza, ¿no? Y bueno, pues haciendo diferentes recorridos, y bueno, sabemos lo que es un pueblo, nos dijo una persona, ¿y por qué no vais a aquella punta? Porque allí se ve todo perfectamente. Y bueno, pues aprovechamos su idea. Y vinculado esto también, ¿no?, con el trabajo que hicimos de aprovechar el conocimiento de la gente, escuchar, porque siempre nos dicen cosas interesantes, fuimos a ese sitio, fue el momento y elegido. Y las vías del tren, bueno, pues Olga Lele, que bueno, ya le demostró que era una persona muy atenta a todo lo que estábamos hablando, yo le comentaba, bueno, desde pequeña he tenido la impresión de que el mundo acababa en Bermeo. Porque es cierto, es una contradicción con la que he vivido y he crecido, porque por una parte el tren acababa en Bermeo, no tenía más estaciones y a mí me parecía tremendo, digo, se acaba aquí el mundo, pero por otra parte salía de la estación y veía el amplio mar y decía, no, no, hay oportunidades, detrás hay algo más y en algún momento de mi vida descubriré lo que hay detrás, ¿no? Entonces, curiosamente, el sitio elegido de la fotografía, bueno, pues tenía esas vías del tren que aparecen ahí. Y bueno, simplemente dar las gracias, presidenta, no se me ocurría venir sin pedir permiso, a pesar de haber estado aquí o sin avisar, y daros las gracias a todas las personas. Quiero aprovechar para felicitar pues, a parlamentarios, parlamentarias, y también a todos los funcionarios de la casa que tanto me ayudaron en mi etapa de presidenta. Sorionak, urteberrion, eta milesker benetan, hemen egoteagatik. Ya sé que eres porque hay pleno.